Muy bien, comenzamos a partir de este instante, les damos las muy buenas noches. Comenzamos con Agenda Regional, nuevamente reunidos aquí para compartir diferentes temas en el día de hoy. Saludamos desde aquí a Lázaro Apay, quienes son defensores de los animales, de los derechos de los animales también, hoy están de cumpleaños, así que para esta asociación que realmente hace tanto por nuestras mascotas, por nuestros animales, sobre todo por aquellos perros callejeros, gatos también, que es un problema a veces para la sociedad, sin embargo ellos dan todo su cariño, todo su amor desinteresadamente. Están cumpliendo 23 años en el día de hoy, así que desde aquí saludamos entonces a Lázaro Apay, esta asociación protectora de animales aquí en el puerto de Hilo. Bueno, dejamos esto y realmente otro de los temas que nos preocupa mucho es la situación en la que está pasando América Latina. Por un lado, Bolivia, que hay disturbios, hay heridos y hay sobre todo estas diferencias de conformidad con respecto a ideas, y es un tema que nos repercute, estamos muy cerca, al igual que Chile. En Chile también, a pesar de que el presidente Piñera ha cedido en ciertas maneras, aún la gente sigue reclamando, ya llevan más de 15 fallecidos en los distintos disturbios. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, siempre desde aquí pidiendo la paz y la comprensión, sobre todo la defensa de los derechos humanos y el punto que debe respetar la policía, tanto los militares, hasta dónde deben llegar. Y los manifestantes también, por supuesto, deben tener su respeto hacia las autoridades. La idea es justamente vivir en paz. Dejamos este tema, tenemos mucho para el día de hoy, tenemos educación, tenemos también ya estamos próximos al Día de Construcción Civil, también vamos a estar con Jesús Velázquez hablando al respecto. Y esperamos también al gerente de Desarrollo de Economía, Económica y Social de la Municipalidad Provincial de Hilo, que también nos prometió su visita en el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Bueno, y seguimos en la Agenda Regional, le damos las muy buenas noches, siempre es un gusto tener aquí a María Guachoguacho, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, aquí en Hilo, y para hablar de diferentes temas de educación. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Teresita, y buenas noches a todos los televidentes de Telesur, y especialmente de Agenda Regional. Un saludo de parte de todos los que laboramos en la UGEL y creo también los que estamos comprometidos con la educación aquí en la provincia. Bueno, a propósito de la educación, ¿cómo están llevando sus actividades? Hay mucha actividad dentro de la Unidad de Gestión Educativa. Sabemos que también estamos próximos a una prueba censal. ¿Cómo se están organizando, María, a nivel de Hilo y también a nivel regional? Sí. Tengo que dar a conocer de que a nivel regional se han diseñado actividades que tienden a motivar, incentivar a los estudiantes que participarán en esta oportunidad en la evaluación censal. Tenemos estrategias importantes que se han diseñado en el ámbito regional, pero que repercuten en el ámbito de nuestra provincia, porque también nosotros, si bien es cierto, cumplimos las mismas actividades, pero establecemos la diferencia por la forma en cómo realizamos las actividades de manera conjunta con las autoridades, con los directivos de las instituciones educativas, con los docentes, también con los estudiantes y padres de familia. Por ello tiene un significado especial en este mes de octubre. Tenemos, por ejemplo, el monitoreo que hacen los directores en sus respectivas instituciones educativas
a efectos de garantizar esos aprendizajes que tanto aspiramos. Tenemos también en estos días la movilización por los aprendizajes, los spots televisivos que están sacando las instituciones educativas con los estudiantes del segundo grado, manifestando ellos de que sí podemos conservar ese primer lugar que tenemos en la educación en nuestro puerto de Hilo también. Tenemos la próxima semana, el día 30, una caravana de movilización por los aprendizajes a cargo de todas las autoridades. También está incluido el gobernador regional. Es una actividad importante en la que vamos a visitar las instituciones educativas de nivel secundario, básicamente, porque ellos van a participar en la evaluación censal. Y estaremos manifestándole nuestras inquietudes como autoridades e instándolos a que todos los estudiantes deben acudir a rendir la evaluación censal y demostrar cuánto aprendemos ya a lo largo de todo el año escolar, de todo lo que se ha conseguido en cuanto a competencias y capacidades se refiere, ¿no? Perfecto, la verdad es que es mucha la actividad y bueno, ya también se viene el fin de año y que siguen las actividades, ¿no? Así es, este 5, 6 y 7 de noviembre tenemos un compromiso especial, queridos estudiantes del segundo grado de secundaria, participarán en la evaluación censal en lo que es las áreas de comunicación, matemática y ciencia y tecnología. Es una evaluación que se aplica a todos los estudiantes del segundo grado de secundaria de instituciones públicas y privadas. Son alrededor de 1.100 estudiantes del nivel de las instituciones públicas y cerca de 210 estudiantes de instituciones privadas que van a participar, y nosotros por ello hacemos un llamado a todos los padres de familia a enviar a sus hijos a esta evaluación censal y a seguir conservando el primer lugar que lo tenemos ya ganado desde hace muchos años. Esperamos en esta oportunidad ratificar, porque así lo dicen las estadísticas y creo que así también lo dice la misma motivación que tienen los estudiantes para participar en estas fechas importantes. Han habido también varias capacitaciones para los docentes, como para de una u otra manera dar todo para que este primer puesto sea de Hilo. Sí, se ha participado, se ha capacitado a los docentes, ha habido también la motivación de parte de ellos mismos, los docentes comprometidos con la educación, decimos, ellos están preparándose continuamente para brindar un servicio que sea de calidad y que tienda a que sí, ocupemos los primeros lugares a nivel nacional. Qué bueno, entonces, porque la verdad es que la comunidad educativa y sobre todo la comunidad educativa que pertenece a la nación, justamente, que no es la privada, sino que tienen un mayor esfuerzo, porque la cantidad de alumnos dentro de un aula es muy grande. Efectivamente, aquí en Hilo tenemos esa particularidad que, mira, tenemos alrededor de exactamente debe ser de 1.000 a 1.050 estudiantes de instituciones públicas. Entonces hace un buen número de estudiantes que van a participar este 5, 6 y 7 de noviembre en la evaluación censal, para quienes les deseamos lo mejor y que ellos demuestren también cuánto han aprendido ya, ¿no? Eso va a ser referente para poder tomar decisiones en el futuro. ¿Y los resultados para cuándo los tendríamos? Sí, como siempre, la unidad de medición de calidad de los aprendizajes, en este caso el Ministerio de Educación, toma su tiempo porque si bien es cierto, esta evaluación es estandarizada, se maneja con toda la logística necesaria, se hace los análisis y la reflexión correspondiente de tal manera que los resultados se dan a conocer generalmente a fines de febrero e inicio del año escolar, para poder tener referentes importantes en cuanto al desarrollo de aprendizajes ya para el año 2020. Claro, porque en realidad son muchísimas las instituciones que están participando, pero se han ido preparando todos los alumnos para esta evaluación. Sí, en realidad se hace todo lo necesario en aula, de verdad que se desarrollan las capacidades y las competencias necesarias para que los estudiantes puedan participar con éxito.
Claro, y bueno, los docentes, por supuesto, que también. Claro, definitivamente, yo siempre digo, el éxito de todo un programa educativo, de todo cambio educativo, es el docente, es el eje fundamental y principal, sin dejar de lado a nuestros queridos estudiantes que le ponen todo el empeño y el esfuerzo necesario, a los padres y familia también, y en esta oportunidad yo tengo que agradecer infinitamente a las autoridades, el alcalde, la policía, el Ministerio Público, la misma parroquia y muchas instituciones, el Centro de Emergencia Mujer, quienes están apostando por los jóvenes, quienes en todo momento que los hemos convocado para el buen inicio del año escolar, para la evaluación del desarrollo del año escolar, han estado con nosotros, y entonces creo que ellos también son parte de todo este éxito que vamos a tener en el presente año. También, Teresita, manifestarte de que aparte de que tenemos la evaluación censal, tenemos una evaluación muestral que comprende a los estudiantes de segundo y cuarto grado de nivel primario. Esta evaluación se va a llevar a cabo el 27 y 28 de noviembre y en ella también se evaluará las áreas de comunicación y matemáticas. Todo para tener referentes y poder actuar de mejor manera para el próximo año, sí. Y en cuanto a las capacitaciones, a las pruebas para los docentes que siempre se ha llevado a cabo, ¿cuál ha sido el resultado de este año? Sí, pruebas. Nosotros hemos tenido recientemente, este domingo, por ejemplo, participarán los docentes en una evaluación de ascenso de escala. Uh-huh. Y hay buena cantidad de hilo también que se presentan a rendir este domingo o la evaluación de ascenso. También ha habido la selección para el nombramiento y creo que cada vez se está apostando por una meritocracia. De tal manera que todas estas evaluaciones conlleven a un mejor desempeño profesional, ¿no? Y poder garantizar los aprendizajes, que es lo que nos compromete a todos. En cuanto a la participación de los alumnos, hemos podido notar que realmente han participado en diferentes actividades, como usted misma lo nombraba. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Tienen ustedes algunas denuncias con respecto a bullying, por ejemplo, dentro de algún plantel educativo? Nosotros tenemos datos y también las mismas instituciones manejan la plataforma de CICB, que tiene que ver con la denuncia de casos de violencia escolar dentro de las instituciones educativas. Nosotros estamos atendiéndolo inmediatamente, ocurren los hechos, está yendo un equipo itinerante que lo ha implementado el Ministerio de Educación para brindar mejores condiciones de aprendizaje, en este caso garantizar una sana convivencia, una convivencia pacífica que haga que en realidad se den los aprendizajes en un ambiente tranquilo, ¿no? Pero pese a ello no podemos nosotros superar, tenemos problemas, sí, pero como te digo, ese equipo itinerante es que está atendiendo estos casos. Muy bien, le invito a que se quede con nosotros, nos vamos a la pausa, ya volvemos. El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que se ausenta la regla, debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano para prevenir complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Mamitas, recuerden consumir durante la gestación alimentos ricos en hierro de origen animal. Asimismo, se les recuerda que durante los 3 primeros meses deben consumir el ácido fólico y posteriormente el sulfato ferroso más el ácido fólico en las tabletitas, que es completamente gratis en los centros de salud de toda la red Hilo. En tu establecimiento de salud te brindaremos la información necesaria
para que tengas un buen embarazo y goces de una maternidad saludable. Planifica tu embarazo con responsabilidad y contrólate. Es un mensaje de la Red de Salud Tibio. La planificación familiar es decidir cuándo y cuántos hijos tener. Los establecimientos de salud te ofrecen información sobre qué método de planificación familiar es el adecuado para ti. El DIU, la píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el implante y los condones son métodos gratuitos que ayudarán a que tu familia se desarrolle en forma planificada. Evita los embarazos no deseados y decídete ya por un método de planificación familiar. Ministerio de Salud, personas que atendemos personas. Audio Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053 79 2340 o a nuestro WhatsApp números 963 50 8081, 952 00 1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. Por fin, hecho propio, una realidad para ellos. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. ¡Sí! 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la Compañía de Bomberos y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank. Estoy más piña, terminé con mi flaca, me cortan el cel y encima se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! ¡No es uno, ni dos! ¡Son tres autos Chevrolet Sail Sedan! ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre podemos más. Sorteo 12 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. La Municipalidad Provincial de Hilo, a través de la Gerencia de Inversión Pública, comunica a los transportistas y público en general que este mes se iniciará la obra, reparación de superficie de rodadura en los jirones Cepita, Moquegua y 28 de julio, restringiéndose parcialmente el tránsito vehicular en dichas vías, según el cronograma que a continuación detallamos. Desde el miércoles 7 de agosto al lunes 19 de agosto, se intervendrá la calle Cepita, habilitándose un carril para el tránsito de transporte masivo, taxis y vehículos particulares. El martes 20 de agosto se intervendrá la calle Moquegua. Los trabajos terminan el viernes 13 de septiembre. Del 14 de septiembre al 12 de noviembre se intervendrá el jirón 28 de julio. Se recomienda a los transportistas respetar la señalización y utilizar las vías alternas ya establecidas. Unidos, sí se puede. Municipalidad Provincial de Hilo. Conoce nuestra ciudad. De playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida.
tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moliendo te espera todo el año. Seguimos en la agenda regional, estamos acompañados de María Huachohuacho, la profesora María Huachohuacho, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, hablando justamente de educación. Otro de los temas que nos ha preocupado mucho este año, justamente, y le hacía la pregunta del bullying, porque hemos evidenciado, hay muchas denuncias con respecto a violencia familiar. Los chicos son una esponja dentro del hogar y a veces esto también lo manifiestan dentro de las instituciones educativas. ¿Qué está haciendo la UGEL al respecto? Sí, justamente yo te comentaba de que nosotros estamos trabajando, se puede decir, de manera multisectorial, y por ello también mencionaba las autoridades, porque con ello hemos establecido mesas de trabajo para abordar, por ejemplo, la depresión, la baja autoestima que se nota en los jóvenes, en nuestros adolescentes. Hemos tenido casos muy graves, los que han llamado nuestra atención, y creo también ha convocado a las autoridades, sí, a trabajar juntos. Y es que hemos establecido el programa Alégrate, No Estamos Solos, que tiende a atender a la depresión que tienen nuestros estudiantes y también los casos de violencia escolar que se dan en las instituciones educativas, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos establecido alianzas estratégicas, por ejemplo, con la Policía Nacional a través de las Brigadas de Atención y Protección Escolar, las BAPES, que le decimos, que se trabaja conjuntamente con los padres de familia. También hemos comprometido al Ministerio Público mediante charlas que tengan que ver con los deberes y derechos de nuestros adolescentes. También con el Centro de Emergencia Mujer en la atención a la violencia escolar, a la violencia que se pueda dar en los hogares y que pueda repercutir de alguna manera en la escuela, que definitivamente lo hace, ¿no? Y a nivel de la UGEL nosotros estamos comprometidos con el uso correcto y adecuado de la plataforma CICB, en donde se puede denunciar la violencia escolar desde cualquier instancia, se puede decir, ¿no? Ya sea padre, familia, director, estudiante. En esa plataforma se atiende los casos de violencia escolar siguiendo los protocolos respectivos, y tenemos también, además de ello, un especialista de convivencia que está continuamente capacitando a los directores, a los coordinadores de tutoría. Y también tenemos un equipo multidisciplinario de lo que es convivencia escolar, implementado por el Ministerio de Educación, que ha recorrido las instituciones educativas y está atendiendo como se debe la violencia, ¿no? Tratamos de, en realidad, darle mejores ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes. Esperemos que todo esto concluya, como decíamos nosotros, en ese día amarillo que le hemos puesto como nombre Alégrate, No Estamos Solos, en el que finalmente vamos a terminar como con un foro, un debate donde los estudiantes puedan manifestar cómo les ha ido, cómo han sido atendidos, cómo es que podemos superar la depresión, la baja autoestima, la violencia, el bullying que se puede dar en las instituciones educativas. De esa manera estamos comprometidos también con, uh-huh, como te digo, con nuestros estudiantes. Bueno, qué bueno realmente, porque se necesitaba esta apertura también con los estudiantes para que ellos vean
que el año pasado, lamentablemente, y este año también comenzamos con una muy triste noticia de estudiantes realmente que tomaron una fatal decisión. Y qué importante es este apoyo por parte de la UGEL y de las diferentes instituciones, equipo multisectorial, justamente para apoyar a los adolescentes. Sí, te digo, Teresita, de que estamos trabajando con niños desde inicial, primaria y secundaria, para poder garantizar un futuro promisor para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes. Excelente. Entonces, ustedes también han hecho han visitado las instituciones educativas para ver en qué condiciones están, teniendo en cuenta que tenemos un silencio sísmico importante y que la UGEL también tiene un departamento que participa activamente justamente en los simulacros de sismo y tsunami. Sí, nosotros desde el inicio del año escolar, la primera acción que hacemos es la implementación de la Comisión de Gestión de Riesgo en las instituciones educativas como en nuestra sede UGEL, con miras a asumir con bastante responsabilidad la ejecución de los simulacros, así como la implementación de las diferentes brigadas. Y también la coordinación respecto a la implementación de todo lo que se tiene que tener para disminuir los riesgos que puedan existir de ocurrir algún sismo, ¿no?, o un tsunami en este caso. En nuestra provincia estamos nosotros ejecutando planes de contingencia también respecto a estos dos fenómenos que pudieran darse. Lo importante es que creo que los que más preparados están dentro de la sociedad es justamente los escolares, que son los que participan de una u otra manera obligatoriamente, pero participan y se preparan para una situación de contingencia. Sí, nuestros estudiantes están preparados, creo que los directores, hay que resaltar también su gran labor, porque una de las principales acciones que realizan justamente es la gestión del riesgo ante desastres, ¿no? Y tienen todas las instituciones educativas están debidamente implementadas con ellos, con sus propios recursos, y también han implementado sus planes de contingencia, sus planes de emergencia, y la atención que puedan brindar en cuanto a ejecución de simulacros y también con actividades previas y post simulacro, también en cuanto al desarrollo de capacidades para la atención y la gestión de los riesgos. Sí, justamente la vamos a invitar también a la profesora que está a cargo de desastres y riesgos, para que Esperanza Paucar, para que ella nos dé un resumen de todo lo que fue este simulacro, que ha sido hace muy poco tiempo a nivel escolar. Sí, ella puede dar mayores detalles. Yo lo que puedo decir es de que agradecer siempre a las autoridades que están participando. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el reclamo correspondiente en cuanto a las rutas de evacuación en caso de tsunami, claro, de las escaleras que habían en esto del ferrocarril que conducen hacia la zona segura. Están ya iniciándose los trabajos. Un día hemos sido testigos de que se han dado inicio a los trabajos, esperamos se concluyan. Eso era con el aporte también de Sauder Perú, ¿no? Y creo que vamos camino siempre a tener las rutas necesarias para la evacuación en cuanto a producirse un tsunami, ¿no? Es cierto, porque justamente en la zona que usted está mencionando, profesora, allí se juntan realmente muchas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y más en la comunidad en sí que podría participar en ese momento, que sí, en ese momento sin duda va a buscar evacuar por esta zona, y realmente es muy, muy incómodo, ¿no? Felizmente que han llegado ya por fin a que se dé el primer paso de al menos arreglarlo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esperando todos y teniendo fe de que seguramente vamos a tener una muy buena calificación dentro de este censo. Estoy segura que sí, en esta evaluación seremos los primeros, lo vamos a ratificar, y a nuestros estudiantes asistir ese día con bastante responsabilidad a rendir su evaluación. Muchas gracias, Teresa. Muy bien, muchísimas gracias. La profesora María Huacho Huacho de la Unidad de Gestión Educativa Local estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
sí te dan trabajo. Seguridad minera e industrial y salud ocupacional. Logística y almacenes. Computación y sistemas. Asistente administrativo gerencial. Asistente contable y financiero. Secretariado. Analista de crédito. Cajero comercial. Instalación de redes Wi-Fi. Cosmetología y belleza. Reparación y liberación de celulares. CAVDT. AutoCAD 2014. 2D y 3D. Actualización de Office. Excel contable. 100% práctico. Horarios al escoger. Clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752. Teléfono 484249. Esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Atención, Hilo. Ven ahora mismo a Galería Comercial Flores, en el óvalo de Nuevo Hilo. Aquí encontrarás ropa sport con los precios más bajos del mercado y en todas las marcas y últimos modelos para niños, jóvenes y adultos. Además, variedad en artículos electrónicos, parlantes recargables, equipo de sonido, televisor, accesorios de cómputo y celular y mucho más. Ah, también te invitamos a que adquieras tu local comercial en el primero y segundo piso en Galería Comercial Flores, ubicados en siglo XXI, manzana A, lote 14, óvalo de Nuevo Hilo, último locales comerciales. Informes al celular 948-810707, 945-900924, 931-850595. Galería Comercial Flores. Oportunidad laboral. Se requiere personal para supervisión de ventas de campo en Hilo, con experiencia comprobada, mínimo 3 años de experiencia. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Oportunidad laboral. Se requiere personal técnico en redes HFC y FTTH en Moquegua e Hilo con experiencia, que cuente con licencia para conducir. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Si eres abonado Cable Club, tenemos una buena noticia para ti. Pensando en tu comodidad, llegamos más cerca de tu casa. Ubícanos también ahora en Pampa Inalámbrica, Nuevo Hilo, Manzana 1, Lote 5. Pasos más arriba del óvalo Nuevo Hilo. Siempre pensamos en darte más beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Bueno, y seguimos aquí en la agenda regional. Está con nosotros Jesús Velázquez a propósito de esta fecha tan importante, que es el día 23 de octubre, el día de construcción civil, el día en donde se reconocen los derechos del trabajador. Y a propósito de eso, Jesús Velázquez ha sido dentro de este rubro. Exdirectivo también usted ha sido de construcción civil y por supuesto participando siempre en defensa de los derechos de todos, en este caso de construcción civil. ¿Por qué no nos comenta? Bienvenido, muy buenas noches. Sí, antes Teresita, muy buenas noches y como siempre agradecerle a usted y a esta casa televisiva Telesur su programa Agenda Regional. Mire, el día de mañana 23 de octubre de todos los años se celebra el Día de Construcción Civil. Antes de todo una reflexión, ¿no? Y nuestro reconocimiento al único líder que hasta la fecha, ¿no?, mi persona haya visto, como es don Pedro Wilca Texe, que en paz descanse, un señor líder. Y antes de todo, ¿no?, como les repito, mis reflexiones para todos los trabajadores de construcción civil, ¿no? Decirles que ¿no?, el trabajo es un derecho para todos, es un derecho para todos, ¿no? No es exclusividad del gremio de construcción civil. Pues no, hay sectores como en el Algarrobal, ahora he visto, se han agrupado, se han asociado y han formado su sindicato del Algarrobal. Tenemos sindicato de la provincia, hay otro sindicato de mujeres. Es un derecho,
de los trabajadores. Por lo tanto, un feliz día para, ¿no?, los que ejercen esta labor de construcción civil. Sí, bueno, quería preguntarle a propósito de varios sindicatos, que cada vez están saliendo más sindicatos. ¿A usted esto le parece positivo, el que haya diferentes sindicatos, o sería lo ideal el que haya un solo sindicato, el que todos pertenezcan? ¿Sabe usted que esto se ha distorsionado? En mi entonces yo he sido, ¿no?, directivo de Construcción Civil del 2002, 2003, y en ese entonces, mire usted, el dirigente no era remunerado. El dirigente luchaba por los trabajadores, solamente nos dedicamos a ver los problemas laborales y los defendíamos, ¿no?, de los compañeros en cualquier, ¿no?, lugar donde se encuentre en la provincia de Ica. Esa era nuestra función. Pero jamás íbamos a las empresas, ¿no?, en este caso municipios, regiones o empresas aquí, y decirle, ¿sabe qué?, mi bolsa laboral es tanto, dámela. Jamás, ¿no? Más bien nos abocamos al, ¿no?, a lo que nosotros habíamos sido designados como directivos, defender los abusos, ¿no? Eso era nuestra misión. Y tal es así como ahí tiene usted en mesa, por eso no, ahí está la prueba. Acá no vaya a ser que el día de mañana, porque seguramente van a venir los trabajadores de Construcción Civil, y ahí está la evidencia. El 2005 tuve que recurrir, ¿no?, a una demanda laboral. Primero me encadené en la Plaza de Armas, ¿no?, porque no pagaba, la región no pagaba el salario de Construcción Civil. El único que pagaba en ese entonces era la Municipalidad Provincial de Ilo. Y no querían trabajar la gente. Yo tenía que suplicar a los operarios para que trabajen. Ese entonces, ¿no?, a mi persona y a todos, ¿no?, en mi categoría oficial, me pagaban 15 soles diarios. Este es del 2004, ¿verdad? Sí, 2004. Y, uh-huh, bueno, interpuse la demanda, ¿no?, y con apuesta, mire usted, ¿no? En ese tiempo yo trabajé en el laboratorio de moluscos aquí en Imarpe, se estaba construyendo eso. Y bueno, ¿no?, con una lucha sacrificada, huelga de hambre, encadenamiento en la Plaza de Armas, y paralelamente el juicio, ahí está, ¿no?, el escrito número uno y la sentencia. Exacto. ¿No? El juicio duró un año, casi un año completito, y lo sacamos adelante. Y la región argumentaba, decía que no podía, no, y no debía pagar el régimen de Construcción Civil, porque no es una empresa privada, solamente las empresas privadas pueden pagar el régimen de Construcción Civil. Totalmente falso, y yo conocía mis derechos, porque los derechos de todo trabajador son irrenunciables, eso bien subrayado. Entonces, sacamos adelante, y a partir de diciembre de 2005 para adelante, empiezan recién a pagar el régimen de Construcción Civil en el gobierno regional de Moquegua, ¿no? Pero acá nadie, ¿no?, se puede aceptar que yo lo, ¿no?, yo escuché al ex gobernador de acá de Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, dice él, él se paga el régimen. Esto fue, como usted lo ve, en un acá proceso. Acá está el proceso. Un proceso laboral, que, ¿no?, lo demandamos en enero de 2005. Así es, acá dice justamente. Y esto ha sido, bueno, más allá de eso vamos a leer el fallo, que era lo que usted estaba mencionando, y acá lo declaran fundado a su petición, la demanda postulada por Jesús de Velázquez Nina sobre los reintegros, remuneraciones, vacaciones, bonificación por movilidad, bonificación unificada de construcción y gratificantes respecto al pago de horas en consecuencia. Y disponen justamente que el gobierno regional pague al demandante. Entonces realmente ya por fin se hizo justicia y se gana este juicio. Para todos los trabajadores, no solamente para mí, para todos los trabajadores. Entonces esto es, ¿no?, la labor de un dirigente, ¿no? Y como le repito, jamás hemos ido a las empresas a pedir bolsa laboral, no. ¿Y usted cree que eso está pasando? Está pasando, no, o sea, acá no es tan igual como lo hacen en Lima, en Chincha, en el norte. Claro. Pero acá piden, y esto se dio claramente cuando se inicia el proceso de modernización. Algo de 4.000 trabajadores, creo, dieron empleo ahí en esa modernización. Y los dirigentes de Construcción Civil cobraban. Y esa lucha la hicimos nosotros. Ellos no, después se sumaron. Pero mire usted, ellos llegaron a cobrar así. Ahora el dirigente gana sueldo mensual, pero en ese entonces no se pagaba. Por eso, ¿no?, es una reflexión que damos, y por favor, ¿no?, en estos momentos se encuentra regentando la subregión Ilo,
la economista Frida Morante Soria. Y hace poco he visto, ¿no?, un desenlace fatal de algunos compañeros de Constitución Civil encabezados por Leonel Villanueva Ticona, que ha sido consejero regional, quien tuvo la oportunidad, dos veces ha sido consejero regional, tuvo la oportunidad de sacar, ¿no?, un reglamento, una ordenanza que sea así, ¿no?, la exigencia de la bolsa laboral sea acá para su gremio con exclusiva. Nunca lo hizo. Y él ha permitido que más bien atropellen, cuando se hizo en el sur, ¿no?, en varias etapas se ha llegado a hacer trabajo, vengan directamente de Lima, trabajó desde Lima. ¿Por qué? Porque en Lima, la Federación de Constitución Civil, desde Lima, manda a los trabajadores, y acá tienen que hacer, ¿no?, causa común, o sea, un silencio absoluto y no decir nada. Igual pasa en estos momentos en que Yabeco, ya, ¿no?, y otras minas más. O sea, todo está confabulado desde Lima. Y me da pena que los señores dirigentes de Constitución Civil no hagan respetar lo que a ellos les corresponde. Es una pena, ¿no? Por eso, ¿no?, hablando de la economista Frida Morante Soria, ¿no?, yo pido respeto, por favor. Es una mujer y no me gustó nadita lo que hemos escuchado en otro medio de comunicación, como el ex consejero se portó malamente, ¿no? No considerando su condición de profesional, porque la señorita Frida Morante Soria es una economista muy reconocida aquí en la provincia. Jamás mi persona lo ha visto en actos de corrupción, ¿no? Muy transparente, sí, de verdad. Sí, una trabajadora, ¿no?, nombrada, creo, en la municipalidad de Pacocha. Y ya, ¿no?, ya desenvuelto como consejera también, ¿no?, en una oportunidad. O sea, es una persona, ¿no?, que podemos decir tiene solvencia moral. Y más bien, Hilo en estos momentos debería aprovechar este momento que tiene, ¿no?, como regenta, ¿no?, como gerenta de la subregión Hilo, y además tenemos un vicepresidente, ¿no?, claro, de acá del gobierno regional, como es el ingeniero Lam, dos personajes de Hilo para qué, para sacar obras, pero no estar haciendo, ¿no?, buscando, querían descabezarla, fíjate, a la economista Frida Morante Soria. ¿Por qué? Porque no les daba, no, su gusto, ¿no? 50% de bolsa de laboral están pidiendo. Pero es una mujer muy firme que realmente supo responder en ese momento. No, y quiero subrayar bien así. El gremio de Constitución Civil tampoco no es una agencia de empleo. Ellos están como yo, ¿no? Lo he hecho siempre, ¿no? Defender los derechos laborales de los trabajadores. No solamente fue ese caso, ¿eh? Mire usted, el 2003 creo que fue, vino una empresa acá, Hilo, Odebrecht. La empresa va a hacer después del sismo, las reparaciones, ¿no?, de los efectos causados en el sismo allá. Y ahí venían puro norteño, ni uno de ellos ingresaba. En ese entonces yo era secretario de Defensa de Constitución Civil. Y ahí, ¿no?, con el apoyo de compañeros de Constitución Civil, paramos ahí a los buses aquí en la Plaza de Armas. Ahí, ¿no?, 5 de la mañana fue, me recuerdo muy bien. Y después fue sumándose una gran cantidad, llena la plaza. Hasta que en ese entonces estaba el señor Clau Hayes, ¿no?, vino el comandante de la policía, el subprefecto que era el señor Chafloque, ¿no?, el Ministerio de Trabajo. La cosa es que capitulamos en la comisaría acá de Puerto. Uh-huh. Y ahí claramente me dijo el señor Claudio, ¿qué es lo que quiero? Yo solamente quiero, mientras no haya un trabajador que no pueda desenvolverse como peón, operario, oficial, recién tráiganme gente de afuera. Y fue, ¿no?, a raíz de esa, ¿no?, de esa acción ¿no?, que hicimos ahí en la Plaza de Armas, entraron a partir de ahí puro hileño. ¿No? Son cosas que eso debe de repetirse, ¿no? Hacer respetar, ¿no?, los derechos de los trabajadores, pero no estar coaccionando, como en este caso lo han hecho ya con la señorita Frida Morante Soria. Es cierto, siempre reclamamos los derechos laborales de los hileños en las diferentes obras, en las empresas grandes y chicas, y hay que hacer un seguimiento frente a esto, porque realmente hay mucha gente capacitada como para ocupar esos puestos. Claro, y ellos, ¿no?, también, ¿no?, ya que están en este rubro de Constitución Civil, ahora hay una gama de especialidades y tienen que capacitarse. Así es. Lo invito a que se quede con nosotros, pausa, ya volvemos aquí en la Agenda Regional. Audio Jungle.
Piecitos Felices, Podología y Cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos Felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081, 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aproveche el bono familiar habitacional de 36.600 soles, un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. ¡Sí! 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la Compañía de Bomberos y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank. Estoy más piña. Termino con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sales Sedan! ¡Qué rico suena! ¡No es uno, ni dos! ¡Son tres autos Chevrolet Sales Sedan! ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana, gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. ¡Gana Socio! Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre podemos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. La Municipalidad Provincial de Hilo, a través de la Gerencia de Inversión Pública, comunica a los transportistas y público en general que este mes se iniciará la obra, reparación de superficie de rodadura en los jirones Cepita, Moquegua y 28 de julio, restringiéndose parcialmente el tránsito vehicular en dichas vías, según el cronograma que a continuación detallamos. Desde el miércoles 7 de agosto al lunes 19 de agosto, se intervendrá la calle Cepita, habilitándose un carril para el tránsito de transporte masivo, taxis y vehículos particulares. El martes 20 de agosto se intervendrá la calle Moquegua. Los trabajos terminan el viernes 13 de septiembre. Del 14 de septiembre al 12 de noviembre se intervendrá el jirón 28 de julio. Se recomienda a los transportistas respetar la señalización y utilizar las vías alternas ya establecidas. Unidos, sí se puede. Municipalidad Provincial de Hilo. Seguimos justamente con Jesús Velázquez. Bueno, estábamos hablando de este 23 de octubre, el cual es el Día de Construcción Civil. ¿Y qué recuerdos le trae a usted un 23? Por favor, el micrófono. ¿Cómo se festejaba antes Construcción Civil cuando usted estaba trabajando dentro del gremio? Mire usted, en esa década del 2000 no había cano minero, pero... Sí, ¿no? Y en ese entonces cuando yo trabajaba tampoco había régimen de construcción civil en el gobierno regional. Pero los proveedores, los proveedores, los que proveían cemento, fierro, ¿no? Cosas, nosotros formamos nuestro común con pequeño comité de obra y solicitamos, ¿no? Y nos daban todo, ¿no? La parrillada, la gaseosa, las bebidas espirituosas, todo, todo.
que no había este canon y se portaban bien. No, yo he trabajado, ¿no?, en varios proyectos importantes, ¿no? Yo he trabajado en Central Machu Picchu, la hidroeléctrica, he trabajado en Mantaro, y ese entonces, ¿no?, el empresario era, por decir, buena gente, nos festejaba como debía ser, bien, bien, bien festejados, era, ¿no?, admirable, pero ahora veo que ya no, había bastante camaradería, ¿no?, el por decir, ¿no?, el patrón, se rompía con la clase trabajadora y, ¿no?, y pasamos bien, contentos. Eso era, ¿hacían también alguna eso, actividad? Eso era antes, claro. Y ahora que hay canon debería ser mucho mejor, pero no sé cómo, parece que no parece que ha cambiado. Sí, sin duda sí. Deben haber cambiado, pero siempre hay un día muy especial justamente para recordar a Pedro Wilca. No. Un señor de señores, yo lo conocí en una revuelta ahí que tuvimos en el Cusco cuando yo trabajé en la hidroeléctrica, Machu Picchu. Y después vine acá a Moquegua, trabajé también en el proyecto Guajone. Y siempre había, ¿no?, maltratos, abusos. Y también vino a Moquegua, lo hicimos traer, ¿no?, por problemas laborales. Pero ese entonces yo me recuerdo de don Pedro Wilca Tese, ya andaba armado, porque ya había terrorismo. Y se alojó en Moquegua, me acuerdo, en el Hotel Limonero, le llaman, por la calle Lima. Y ahí, su seguridad, ¿sabe quién era? Su propia familia, porque él no podía confiar en nadie. Ya había tenido ya varios ¿no?, intentos de asesinato. Pero a él no lo mataron, como dicen, ¿no?, los terroristas, ¿no? A él lo mató Fujimori, como ya después se supo, ¿no? Pero esa fue la historia de don Pedro Wilca Tese. Un buen, ¿no?, dirigente. Que acá hay una cosa muy importante, ¿no?, que tiene que saber el trabajador de construcción y que hoy día lo desconoce, el CONAFOICER. ¿Sabe usted? Él, ¿no?, hacen esta ley del CONAFOICER que nos descuentan a todos los trabajadores, pero para construir viviendas, porque CONAFOICER tiene, ¿no?, en una sigla que dice vivienda en una parte. Pero eso lo hizo una vez Pedro Wilca, lo asesinaron y hasta ahorita no hay un dirigente que haga, ¿no?, eso, la vivienda para el trabajador de construcción civil. Así como se hace para los docentes, como la policía tiene su BIPOL, ¿no?, vivienda policial, le llamamos. Así en construcción civil había ese con la CONAFOICER, que era para la construcción de las casas de los trabajadores. Por eso se le descuenta. Pero ahora, mire usted, es una importante suma de dinero que se descuenta a nivel nacional. Y ese dinero es una burocracia dentro del gremio de construcción civil. Yo varias veces he llamado a Lima para que eso ya se disuelva. ¿Por qué? Porque no gozamos, hay cosas en una cúpula, es fuerte, pero si te es fuerte, ¿no?, a nivel claro. Nacional. Y eso lo goza el Buró de Construcción Civil, ellos gozan. Por eso no, yo no estoy de acuerdo con ese descuento porque no cumple el objetivo principal que hizo don Pedro Wilca Tese. No se ve en la práctica lo que realmente debería ser, ¿no? Deberían hacerlo porque eso le generaba trabajo, fuente para ellos mismos. Construcción de casas para los trabajadores de Hilo, ¿no?, de Moquegua, ¿no?, se construía porque para eso le di cuenta. Pero no, son malversaciones. Este gremio de construcción civil, ¿no?, que tiene su espacio con la CONAFOICER ahí en La Pampa, seguramente está en rojo, pero nunca lo hice. ¿No? Pero ya ahora, ¿no?, con este nuevo gobierno de Martín Vizcarra debería haber eso, ¿no? Control. Contra, ¿no?, una especie de contraloría que intervenga. Eso. Exacto. Bueno, y antes de que se nos vaya el tiempo, también quería preguntarle qué novedades tenemos para los fonavistas. Algo muy importante, mire usted. Yo he estado en dos oportunidades en la ciudad de Arequipa y para nosotros fue una pena, por un lado, ¿no?, que se haya disuelto el Congreso, pero bien merecido, ¿no?, esa disolución. ¿Por qué digo una pena? Porque ya, ¿cuándo se va a ver la segunda votación?, dijimos. Entonces, he conversado con el señor Elvis Rojas, que es asesor allá en el despacho congresal en Arequipa, y muy amablemente, ¿no?, el señor asesor me orienta y me dice que esto ustedes prepárenlo con el gobernador de Moquegua, con el profesor Zenón Cueva. Y me lo dice contundentemente porque ustedes ahí lo tienen al señor Mansur, me dice. Mansur, ellos lo conocen, que él viene de Arequipa. Y él está de gerente general del gobernador Zenón Cueva. Entonces, nosotros le vamos a dar todos los insumos, se va a preparar el decreto de urgencia, lo lleva ante el excongresista Justiniano Apaza,
lo pule y lo presenta al presidente Martín Vizcarra, decreto de urgencia. Y esa es la vía que nosotros anhelamos, ¿no? Yo sé que va a tener un efecto porque es a nivel nacional este problema. Entonces nos va a beneficiar a todos los exfonavistas, ¿no?, que tenemos este problema, y también, ¿no?, que incluye, es una ley 457 que incluye a los prestatarios de Banco de Materiales y de NACE. Claro, porque justamente estaban muy ilusionados, ya estaban muy cerca a cobrar, sí, ¿verdad? No, estábamos para que ya se nos... Ya para que se ejecutara prácticamente. El problema de la deuda, que es una deuda abusiva, pues, ustedes de 10.000 soles, algunos, más de 200.000 soles. Ni en el banco usted deposita tanto, va a crecer, pero es una deuda impagable, ¿no? Esa es, ¿no?, la buena noticia que, ¿no?, a todos los escucha, a todos los prestatarios que me están escuchando aquí en Hilo. Y vamos a trabajar ese decreto de urgencia. ¿Se siguen reuniendo justamente para informar a todos los fonavistas? Sí, obviamente vamos a tener que hacer una reunión. Yo estoy a la espera que me envíe la ayuda en memoria de esto del decreto de urgencia del señor Rojas de Arequipa. Inmediatamente, con esa ayuda en memoria, vamos a trabajar en Hilo nuestro borrador del decreto de urgencia junto con el profesor Zenón Cueva. Y con eso él se lo lleva y ya lo trabaja, ¿no?, como Moquegua. Y lo envía para el señor Apaza Ordóñez, quien lo va a elevar al señor presidente de la República para que él, a través de un decreto de urgencia, ya nos solucione este problema de la deuda de los prestatarios. Ojalá que sea pronto. Bueno, hay muchas complicaciones realmente ahora en el gobierno, pero ojalá que esto se dé al menos antes de fin de año o a principios de año. Aprovechar que sigue, ¿no?, de presidente el ingeniero Martín Vizcarra, porque mire, en Moquegua acabo de enterarme de nuevo, ¿no?, señores que vienen desde Lima a crear la falsa expectativa, ¿no?, que ya vamos a ver el problema de los señores de Banco de Material, pero lo dicen, pero no lo hacen, ¿no? Lo que yo estoy anunciando, ¿no?, es una cosa real que me lo ha dicho el mismo señor Rojas, asesor de el comercista Agustiniano Apaza. ¿Y qué días se están reuniendo? ¿Los domingos? ¿Siguen reuniéndose los domingos? Sí, para este domingo vamos a tener, sábado o domingo, porque no tenemos que reunir para trabajar el decreto de urgencia, ¿no?, que eso va a ser ya la parte final de toda nuestra gran preocupación que tenemos de años, ¿no?, algo de 30 años. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Bueno, el nombre suyo a todos los trabajadores de construcción civil el día de mañana, que recuerdan este 23 de octubre, y ojalá que este trabajo que se ha ido haciendo, que usted ha conseguido, sea mucho más para los trabajadores de construcción civil, sobre todo trabajo, que es lo más importante. Sí, no, es una preocupación terrible. Hoy día estamos viendo, ¿no?, en Moquegua, creo que no están en pos de paralizar la mina, porque bueno, no, la empresa que debe contrae de otro sitio. Pero acá en la localía no debería considerarse gente, ¿no?, para ese proyecto minero, gente primero del lugar. Exacto. Pero, y luego de la región. Claro. ¿No? Para activar a toda la región que haya trabajo. Porque profesionales, y muy buenos profesionales tenemos. Sí, en toda la gama ahí necesitan soldadores, choferes, mecánicos, ¿no?, técnicos en minería. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, como siempre, por estar con nosotros. Seguramente los fonavistas también ya están, con esa esperanza, que es la que nunca pierden, y sobre todo la preocupación que tienen con estas deudas que eran tan poquitas y en un momento se hicieron enormes. Así que, bueno, muchísimas gracias. El gusto es mío, ¿no?, para, ¿no?, anunciar esa primicia que estamos anunciando del decreto de urgencia, de este caso de los prestatarios de UTEFONAVI. Muy bien, muchas gracias a todo el equipo que trabaja para usted, aquí a Mel Sojo, a Carlos Lima, quien les habla, Teresita Garro. Siempre agradecemos a José Luis Moda de Estilo, a Nicole, que también nos acompaña y nos atiende también. Que tengan una muy bonita noche, nos reencontramos mañana, con permiso, muchas gracias.